Seguimos, niños, con la clase. Ahora vamos a trabajar con los números. Vamos a hacer repartición o división de objetos en partes iguales. Tengo aquí limones, tapones y unos dulces y unos niños que nos van a ayudar a hacer esa repartición el día de hoy. Es una pequeña familia que nos va a ayudar. Así que vamos, niños, a hacer ejercicios de repartición. Doña María compró unos limones y quiere repartirlos entre sus dos hijos. Vamos a ver cuántos limones compró Doña María. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ella quiere repartir estos 10 limones entre sus dos hijos de manera que los dos tengan la misma cantidad. Entonces vamos a ir colocando los limones, los vamos a ir repartiendo en las dos recipientes de manera que nos queden en partes iguales. Vamos a colocar de uno a uno en cada recipiente hasta que logremos terminar de repartirlos. Vamos a ver cuántos le tocaron a cada uno de ellos. Vamos a contar los que tiene Ana. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora vamos a ver cuántos tiene José. 1, 2, 3, 4 y 5. Ven que los dos niños tienen la misma cantidad de limones. Significa que los 10 que teníamos los repartimos en dos partes iguales. Cada uno de ellos tiene 5 limones. Si yo los junto nuevamente, voy a tener los 10 limones que compró Doña María. Este es un ejemplo de repartición. Ahora vamos a repartir unos dulces que tiene Doña María entre sus dos hijos. Vamos a contar a ver cuántos dulces tiene. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ella quiere dividir o repartir estos 6 dulces entre sus dos hijos. Vamos a ver cuántos les corresponden a cada uno. Y vamos a irles colocando un dulce a cada uno de ellos. Vamos a ver cuánto les toca a cada uno de los hijos de Doña María. Vamos a contar. Vamos a ver, Ana, cuántos tiene. 1, 2, 3. Muy bien, ahora vamos a ver, José. 1, 2 y 3. Ambos tienen 3 dulces. Significa que los 6 dulces que tenía Doña María los repartimos en partes iguales y cada uno de ellos tiene 3 dulces. Bien, vean que ahora apareció la hija pequeña de Doña María. Ella es Victoria. Doña María tiene aquí unos tapones que quiere repartir entre sus 3 hijos para que ellos puedan jugar. Vamos a ver cuántos tapones tiene Doña María. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tiene 12 tapones. Estos 12 tapones ella quiere repartirlos entre sus 3 hijos. Vamos a ver cuántos le corresponden a cada uno de ellos. Y vamos a ir colocando siempre de uno en uno. Muy bien, estos son los de Victoria, estos son los de José y estos son los de Ana. Vamos a contar a ver cuántos tienen cada uno de ellos. 1, 2, 3, 4. Ana tiene 4. Vamos a ver cuántos tiene José. 1, 2, 3, 4. Y Victoria tiene 1, 2, 3, 4. Significa que cada uno de ellos tiene la misma cantidad de tapones.
Hicimos una repartición igual para cada uno de ellos. Repartimos los 12 tapones en partes iguales. De los 12 tapones que tiene Doña María, vamos a quitar 3 y vamos a ver cuántos nos quedan. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos 9 tapones los vamos a repartir entre los 3 hijos de Doña María y vamos a ver cuántos les corresponden a cada uno. Vamos a ir colocando uno a cada uno de ellos. Para que la repartición nos quede en partes iguales, vamos colocando uno a cada uno hasta que logremos terminar todos los que teníamos. Vamos a contar ahora a ver cuántos tiene cada uno de los hijos de Doña María. 1, 2, 3. José tiene 1, 2, 3. Y Victoria tiene 1, 2 y 3. Ven que los 9 tapones que teníamos los repartimos entre los 3 hijos de Doña María y tenemos 3 grupos de 3. Cada uno de ellos tienen 3 tapones, es decir, todos tienen la misma cantidad.